Vale. Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a Desastre. Estamos en Primavera, serie 32. Se nos acaba ya la serie. La siguiente, la 33, y será verano. Vengo de hacer la prueba colaborativa. He usado Land Rover, Defender, y bueno, he mirado, sí, este tuneo es de Wazmir. Hemos forzado las tres carreras. Hemos hecho las tres carreras. Inexplicablemente, la primera se ha dado bastante bien y mis compañeros también han puntuado bastante. Ya me las prometía yo felices, pero en la segunda no sé qué ha pasado. Además, que yo no he podido alcanzar al primero, ¿eh? No lo he podido alcanzar y no es... Bueno, han salido las posiciones intermedias, pero no le queda mucho, más que un salto por ahí, o no sé, me acuerdo decir alguna cosilla más, que se me haya ido el coche algo. Pero es que era inalcanzable, no podía alcanzar al primero. No sé qué ha pasado y es de esas carreras loca, que no sé. Tal vez me ha sido a salir mal antes de posiciones de los míos o algo, habría tenido más opciones. De todas maneras, no me han estorbado apenas, no he podido llevar buenos coches con mis compañeros. Pero que no ha sido posible alcanzarlo. Y hemos tenido que reforzar y no han puntuado apenas ellos. Yo he puntuado 1500 puntos por ahí, no sé lo cuánto es, lo de quedar segundo. Pues no sé, lo punto de quedar. Pero es que yo no sé qué ha pasado, que me han muy mal, han quedado bastante mal. Cuando me iban bastante bien, pues han quedado mal. Y me voy a cortar la tercera. Guerra mundial. Y nada, que la tercera también. Aunque había un momento en que íbamos perdiendo, no sé qué ha pasado, que iban tan bien, que llevamos 2000 puntos y de repente veo que se han peleado, o yo qué sé, se han hecho, o han perdido, han saltado punto de control, se ha recargado otra vez el helicóptero. Y que nada, en vez de 2000 y pico, 1500, yo qué sé, digo, bueno, que estamos otra vez. Y luego no, luego se han rehecho y hemos acabado con, no sé si con 3000. No sé, pero muy raro, muy raro, muy raro, rarísimo, rarísimo. El primero de mis compañeros, no sé, es que no sé lo que ha pasado. Ha habido ahí un refrigerador muy raro y se ha quedado a 12 segundos mío. Imaginad como que han hecho ahí, que no sé qué ha pasado. El corte que había ahí, o a lo mejor luego se han dedicado a hacer tapón y por eso se han quedado tan atrás, iban frenando a los otros, no lo sé. El caso es eso, que vamos a ver, que ya me he liado. He hecho el resumen y me estaba ahí, es que me gusta, encima este coche va bien. El túnel de Guadnío, ya he dicho antes, ¿no? ¿Cuántas veces he dicho? Ah, esto es una zona de velocidad, se llama Vista del Embalse. Uy, uy, me suena, o sea... cualquier coche que no sea X, ¿vale? Así lo resumo mejor. Se puede usar cualquier coche que no sea X. ¿Esta cuál es? ¿Viste? El embalse. 197, casi 200. Pues ahora mismo no sé con qué coche puedo yo llegar ahí abajo con 200, ¿eh? No, no, que es mi récord personal, perdón. Perdón. Es que me he liado. No, que ese es mi récord personal. Vale, madre mía. 153, que tampoco es moco de pavo. 153. En la cama este. Vamos a poner por aquí. Vámonos aquí. El 153. 153, no sé. ¿Qué hacemos aquí? 130 y algo no está mal, pero 150 no es tampoco moco de pavo. Me parece que esta zona es catastrófica. A ver. ¿Qué podemos usar? El Molder. Es poquito loco, cuidado con él. No sé si usar. Tengo dos en disposición. Uno más rápido y otro más lento. Este es más lento. Pero yo que tenía más confianza en este para la zona un poco revirada. Vamos a ver este. Y vamos a ver también cómo estoy yo de concentrado. Porque ahí hay una curvita que... Si salimos bien de ella, ya vale, quizá. Pero si no, nos podemos pasar 10.000 pueblos. Vamos a hacer una cosa. Quita tú de aquí. A ver. Que salgo un poco recto. Aunque luego la curva esa primera no hace falta ir tan rápido, ¿eh? Pero vamos, ¿eh? ¡Ándale!
¡Ándale! Es que tenemos aquí ya, cuidado, 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 cuidado. Saliendo medio vivo de esta, lo tenemos todo el cielo casi ganado. Y de esta, de esta, de esta. Esta es la peor, creo. Quita, quita, quita. Me ha asustado, chico. Creí que me iba a chocar con él. Y aquí lo he hecho mal. Esto tiene que ir yo a 500 por hora. Y voy a 0, 1000, 0,100. Uy, qué poco ha faltado, ¿no? No, qué poco. ¿Por qué poco me he pasado? Pero es que he ido muy despistado, ¿eh? He ido muy despistado. He ido fuera de sitio. Lo hemos conseguido, pero no creáis. Lo he hecho muy mal. He podido sacar mucho más velocidad. Pero he ido, no sé. También grabar y eso, veamos que no. He despistado mucho. Como es lógico en mí. Bueno, pues ya sabéis, este túnel os dejo en la descripción del vídeo. Encima de los comentarios, pero es que es el único que me acuerdo. No sé por qué, porque la habré usado tanto al principio. Últimamente no lo uso. El 166.000.522. Me lo sé de memoria, el único que me sé. En Forza Horizon 4, el que me sabía de memoria, solamente uno creo, era el del TVR Sagari Forza Edition. Ese sí lo usaba bastante. Y siempre. Bueno, desde que empecé a usarlo. Y además que era tuyo mío. Y me sentía muy cómodo con él. Era, lo usaba más para la truco publicitario esto, la acrobacia esta rara. De la velocidad y el salto, no sé, no acuerdo si usaba esa cosa. Alguna vez. Pues no había mucho que hacer. Pero vamos, que. Este lo está usando también. Sí, pero juego por ahí, pero luego. Tune otro. Que salta más, corre más. Y el que uso para cuando hay cosas un poquito más delicadas. Pero tiene menos agarre. Según. Es que no, creo que sí, pues. Y también. Si le doy con este árbol también le pasa lo mismo, Tranquilo. En fin, ¿qué estoy diciendo? ¿Tiramos alguna ruletilla? Venga. Venga, hasta 20. Que llevo tiempo. Llevamos tiempo y soy muy pesado. A ver, hasta 20, ¿qué nos puede tocar? 90 no 20 ruleta, digo que hasta que llegue a 20 lo giro. Hace mucho tiempo que no nos toca un Forza Edition, ya lo hemos visto de pasar. Y la ulti. La ulti porque vamos a tirar también super ruletas, claro está. Vale, retiramos premio, 30.000. Bueno, a ver, 992, vale. Me faltan bastantes millones, o sea que está bien. Esta vez, o por hoy, hoy no será. Cuando pasemos de. Otra vez nos quedemos en 999. A ver. Por ejemplo. Hasta 4-5. Uf, cuando empezamos bien, ¿no? Si es que no puede ser, no puedo mencionar Forza Edition porque no lo conseguimos. Se ha quedado, qué tímido, ¿eh? Se ha echado para atrás. Iba a entrar. Se ha echado para atrás. Vamos para atrás también de premio, ¿eh? Uy. Nada. Pues esta vez tampoco, chicos. Esta vez tampoco va a ser. 110.000, está bien, pero que. Da así como ilusión que te toque un Forza Edition, aunque sea el que den menos. 250.000 creo que son los que den menos da. Bueno, pero vale, a mitad quedamos. Ulti. Mira. Encima, por hablar, por modesto. Mira, el Doffer Lady de esto. Este le dan. 200, no sé, muy poco dan. Retiramos premio. Y mira qué casualidad, dos Fair Lady de esto. 250.000. Vale. Un coche que no usa nunca. O quizá. No, creo que no. No me suena. No sé por qué. Y. No sé qué he hecho. ¿Le he regalado el taller o le he vendido? Yo qué sé. A ver, no sé. A ver. Yo me he quedado yo un poquito. ¿Ese de que era de Nissan o.? Sí, era Nissan, ¿no? Pero no era especial que sea de otra colaboración, ¿no? Como ejemplo, los que hay en Fórmula Drift y todo eso, que hay mejor Nissan, pero son está en Fórmula Drift. No, era normal, ¿no? Normal dentro de lo que cabe. A ver, como tenga dos. No. Vale. Cuidado. Lo he vendido. El caso es que tengo en 800. Ah, pero no, están en 800, pero sin tunear, no lo usa nunca.
No sé por qué. Será una. No sé, tengo mucho de esto, Fuera. Uy, no, madre mía. Fuera. Madre mía, fuera, fuera, fuera. ¿Cuánto he repetido? Bueno. En fin. Que muchas gracias por verme. No toca el Force Edition. Muy bien, cuidad mucho y salúdete. Tuneo la descripción del vídeo, encima comentario, pero ya digo. 166 000 522.